soy Gustavo VII desde Los Ángeles, llevándoles a ustedes una nota cultural muy especial. Hoy me encuentro con un grupo de actores guatemaltecos listos para presentar una obra del gran maestro Hugo Carrillo. Y estamos aquí en el escenario haciendo los preparativos porque mucha gente está ya esperando esta magna presentación con la cual estamos iniciando el año 2011. Me encuentro con el actor, el abogado Jorge Cabrera, que como actor ganó el Locus en el año 1983, de gran trayectoria, escritor, maestro, director, y miren qué calidad de actor. Jorge, bienvenido a esta entrevista. Gracias, sí. Y felicidades porque seguís adelante con lo que te gusta. Hoy es una nueva experiencia prácticamente para vos, que tenemos mucha gente de Guatemala afuera esperando para verlos. ¿Qué opinión te merece esto? Estamos muy contentos y agradecidos por tener la oportunidad de estar haciendo esta actividad. Estamos agradeciendo a todas las personas que nos han ayudado, especialmente a vos que te has presentado y ayudado como promotor cultural muy importante para nosotros en este trabajo que estamos haciendo. E invitando a todos los artistas de Guatemala y a los artistas en general para que tomen contacto con Gustavo. Tenemos un proyecto grande este año que primero Dios lo vamos a poder realizar, pero lo importante es que nos conozcamos y nos reunamos todos los artistas. Muchísimas gracias, Jorge. Te deseamos muchos éxitos en tu carrera. Sos un gran maestro para los que empiezan en esto y sobre todo pues un gran ejemplo también. Así que vamos a continuar con los demás actores. Aquí estuvo conmigo Jorge Cabrera, el abogado de confianza aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y esta noche también tenemos a una de las grandes exponentes de la música guatemalteca, como lo es Thelma Dardón, que gentilmente aceptó estar en esta función de teatro. Ella nos va a amenizar con unas canciones antes de la función. Thelma, yo estoy muy contento de que seas parte del círculo de artistas que tenemos aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Hollywood, ¿verdad? Volvés de nuevo a la actividad y eso a mí me da mucho gusto como compañero, te lo digo. Y gracias. Como admirador que soy tuyo. Gracias. Porque escribís tus canciones, tocas la guitarra, te ves linda siempre. Gracias. Y mira, hoy estás aquí ahora involucrada en teatro. ¿Qué sentís con esta experiencia? Bueno, yo en primer lugar te doy las gracias por pensar en mí. Y bueno, yo nunca he dejado de cantar y aquí estoy para servirte en lo que sea posible, siempre lo que se trate de arte. Me encanta y estoy feliz de hacerlo. Qué bueno, platiquemos un poquito de lo que tenés para este año. Hay un nuevo disco, ¿verdad? Sí, estamos ahorita trabajando en un nuevo disco. Tenemos 6 canciones inéditas, entre ellas 3 guatemaltecas, de compositores guatemaltecos, y 3 del compositor nicaragüense también. Qué bueno, Thelma. Sí, y vamos a estar pendientes de cuando tengas listo el disco para darte todo el apoyo que te mereces. Gracias. Y para que todo el público que nos ve siempre se dé cuenta de que los guatemaltecos estamos trabajando muy duro aquí en Estados Unidos. Estamos trabajando duro, apóyennos. Claro que sí, continuamos con las entrevistas con los actores. Gracias. Uno de los jóvenes actores guatemaltecos aquí en Hollywood que se viene destacando muy fuerte es Leonel Aguirre, que esta noche tiene su participación también en La Herencia de la Tula. Él es el sacristán en esta oportunidad. Bueno, ya ha hecho un par de veces el papel, pero hoy le tocó en un escenario mucho más grande. Leonel, ¿cómo te sentís hoy que tenés más gente? Tenemos mucha gente afuera esperando para verlos a ustedes, pero en especial vos que sos el más jovencito, que estás recibiendo la escuela de los otros actores que ya son unos actorazos, primeros actores guatemaltecos que tenemos. ¿Cómo te sentís hoy? Pues fíjate que en primer punto yo creo que un poco nervioso porque pues está bien grande este teatro, siempre ya nos hemos presentado antes en el teatro pequeño, como lo dijiste, y un poco menos de público, y ahora pues pero tranquilo porque yo digo que vamos a hacerlo bien, y esa es la mentalidad que traemos, que todo va a salir bien a como queremos, y es una cosa de transmitirle a la gente la magia y el teatro, el arte guatemalteco, y qué, bueno. Qué más que en una obra guatemalteca. Qué bueno, Leonel, te deseamos muchos éxitos, vas para adelante. Muchas gracias. Y pues yo creo que esto va a estar muy bueno esta noche. Muchas continuamos. Gracias. Recomendada. Un actor de muchos años de experiencia y primer actor, podemos decir, director y escritor también, es Jorge Laparra, que por muchos años en Guatemala tuvo gran éxito. Se vino a Estados Unidos como muchos que estamos acá y siguió con su sueño de seguir en los escenarios y transmitir su talento a la gente que le gusta esta clase de arte. Jorge Laparra, ¿cómo te encontraste esta noche?
todavía no estás en el personaje, pero mira, la gente afuera ya está esperando impaciente, ¿verdad? De que la obra empiece. ¿Cómo te sentís hoy? Es una nueva experiencia, es otro escenario, es otra cosa que estamos haciendo con mucho cariño. Como en Guatemala, siento, ¿no? Sí, por supuesto, me siento muy, muy contento, muy honrado de seguir trabajando en lo que me gusta. Me encanta el teatro, amo el teatro y por muchos años hemos estado trabajando en eso, aquí tratando de hacer las cosas lo mejor que podamos y saliendo adelante, y ojalá que a la gente le guste y nos siga apoyando con el teatro, que queremos que esto crezca, que sea algo extraordinario y que un día no necesitemos que la gente sola venga a buscar el teatro, y es lo que estamos trabajando por eso, y ojalá que todo salga bien. Muchas gracias. A ti, Jorge, mucha suerte esta noche. Ya la gente empezó a entrar, ¿verdad? Sí, pero sí, qué bueno. Así que continuamos. Nos falta todavía un actor. Pues vamos a poner esto ahí. Está lleno como debe ser, ¿verdad? Amigos, ya me agarraron mi fragante aquí, mira. Gracias a Edgar Armando de la Casa de la Cultura de Guatemala, nuestro camarógrafo estrella que está aquí con nosotros esta noche. Pues miren, la representación de Guatemala en la obra de La Herencia de la Tula. Y aquí me encuentro con otro gran actor guatemalteco de muchos años también. Él es Pedro Hernández, que hace el papel de Santos. Pedro, ¿cómo te sentís hoy? Pues la verdad, muy emocionado después de regresar al teatro, al gran teatro de Buscalero y Vicente, claro. Ya he tenido la oportunidad de estar aquí en este teatro antes y me siento muy emocionado porque sí, la verdad, me siento como en casa. Sí, verdad. La verdad es que mira, la gente ya empezó a entrar, ya nos esperó, ¿verdad? Pero está bien porque estamos muy contentos de que nuestra gente guatemalteca, más que todo, acudió a este llamado de esta presentación de La Herencia de la Tula. Así que amigos, pues estén pendientes de las funciones de teatro que tenemos de La Tula aquí en Los Ángeles. Próximamente quiero decirles que vamos para Washington. También ya nos contactaron de Washington para que llevemos esta obra allá. Y ojalá que en otros estados de la Unión Americana nos llamen, porque con mucho gusto vamos a ir. A mí me encanta volar y pues nos vamos a volar. A volar. Así que muchísimas gracias. Este fue Gustavo Séptico desde Los Ángeles. Por eso
no es Chicago, es mi mamá. Ay, no, Sorteo. Oí todo lo que la tuna le dijo. Y me doy mucha pena con usted, porque usted es una persona tan elegante que no se merece un trato semejante. Te doy, padre. Gracias, Bonsanto. Menos mal que una mujer de tus altas alcurnias se da cuenta del maltrato que me ha estado desgraciado. Ya estoy en cuenta conmigo para todo lo que quiera, Bonsanto. Ay, gracias, Bonsanto. Ay, si la duda fuera como vos. Otro gallo de Kikirikiana. Lo mismo digo yo, don Sotero. Si mi marido fuera como usted, otro gallo me encantara. Pero así es la vida. Yo tuve que casarme con un viejo que no sirve para nada. Solo rogando más. Ay, en cambio, la cula se me llevó a usted. Tan guapo, tan elegante. Bien dicen que la suerte de la fea, la bonita la desfea. ¡Ay, vos santos! ¡Ay, vos sí que me levantaste! ¡Ay! Eso y más quisiera levantarle. ¡Tu abuelo falleció! ¿Qué dice usted? Sí, falleció la semana pasada, vi el tipo de donante de defunción que yo. ¿Para la defunción bien? ¡Ay! ¿Algo de la ciudad entonces? No, ¿qué dice usted? Mi abuelo falleció la semana pasada. Sentido. Ay, abuelito de mi corazón, ¿por qué te fuiste? Ay, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Si era un hombre tan bueno, tan honrado, tan servicial. Ay, si él subía todo, era un favor por aquí y otro favor por allá. Esa cosa de vida, tan tranquilo, tan cristiano, tan bueno que era con las leyes de siempre. Ay, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Tanto pícaro que hay en el mundo, ¿por qué no te llevaste a ellos y dejaste paz a mi abuelo? A cerrarle los ojos. Es que todo fue tan rápido y no dio tiempo de nada. Yo me he ido por la playa, abuelito de mi corazón. Hoy sí me dejaste tan sola. Ay, abuelito de mi alma, por si ¿por qué no me veniste a decir las cosas? Papayito, le decía yo, papayito, ya no haga más trago de contrabando, le decía yo. Pero qué esperanzas, la ambición le rompió el saco. Pero jure que no va a repetir nada de lo que yo le acabo de decir. Palabra de vuestra. La tula quiere aprovecharse de usted para que le entreguen ese dinero. Uf, y de ver cómo lo ha tratado. Vaya, es una sinvergüenza que no tiene nombre. ¿Usted lo ha dicho? Una sinvergüenza. ¿Y ahora qué piensa hacer, don Sotero? Venga, representante. Venga. Fiesta, no se aproveche porque no quiere la tula estar en sus manos. ¿Verdad que sí? La tengo de un huevo, la tengo. Este es mi mamá.
sé quién es. Que no lo conozco en este bastio. ¿Quién es usted? Usted no va a disculpar por el balazo, pero es que no, yo... No, 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 dígame quién es. Identifíquese o lo mato con arma sabrosa. Aunque yo soy el sacristán de Enrique. ¿Y usted quién es? No. Pero alguien me va a disculpar por el guamazo. Por alguien me va a disculpar por el guamazo, pero yo vivía pensando, como dicen, que este barrio tiene fama de mala muerte y de que aquí matan con tortilla, piensa. Y me veo frustrado. Y me importa. Regresar a la rica. Ah, ayúdeme a parar mi casa. Muchísimas gracias, les agradecemos tanto el día de hoy, está compartiendo con nosotros.